clara todavía esta ocasión de Pablo Domínguez, el lanzamiento de falta que se estrellaría contra el larguero. El Club Deportivo Ronda, y ven el balón largo de Pablo Domínguez, el control de Corbacho, el conjunto antequerano que se encuentra en una situación clasificatoria muy delicada, iba a suponer el 1-0, el penalti, por manos del jugador, de un jugador antequerano que transformaría Pablo Domínguez. A 5 minutos del final, Pablo Domínguez, que no perdonaría desde los 11 metros, estableciendo el 1-2. Jugador, una pieza clave en el esquema del conjunto blanco y que también está demostrando muchísima sangre fría en acciones de este tipo. Aquí el propio Pablo Domínguez iba a tener el 1-3, el disparo con pierna derecha pillaba a Cañi adelantado y finalmente a mano. Wing intentaba marcharse en velocidad por banda derecha, roba el equipo rondeño, juega Pablo Domínguez el balón para Faucho, que va a entrar por banda derecha. Pablo Anaya va a llegar a muy considerable respecto a la pasada campaña. Atención a ese balón para Chiquini, que termina atrapando a Bernabé, que parece que tocó fuera del área. Toca Alfonso atrás para Pablo Domínguez. Bien, de primeras para Cone, la pared. Ahora va a recibir Pablo Anaya en la izquierda. Pelotazo largo de Pablo Domínguez, la va a luchar Juanito. Tibo Ronda. Llega Juanito. Pablo Domínguez, pelotazo para Chiquini. Corta Cone, ojo porque se la llevaba aquí, que recupera desde atrás Pablo Domínguez. La saca para Corbacho, toca hacia Juanito. Sergi, ojo a Edwin, que tiene mucho espacio en banda derecha. Intenta marcharse por velocidad. Llegó Pablo Domínguez. Sergi, tocaba para Ismael, bien Pablo Domínguez. Fue finalmente objeto de falta. Manavilo, se pierde solo Quique. Va a terminar llevándosela a Pablo Domínguez. El balón ahora con la entrada de Jairo, que se va a producir cuando el balón vuelva a salir fuera del terreno de juego. Ojo a la contra, ese balón para Chiquini, le gana a Esteve Chiquini, que va a hacer el rondeño con un gran futuro, que ha militado este año en el puerto malagueño. Buena recuperación. Vaya filigrana que se ha marcado ahí Pablo Domínguez, que terminó siendo objeto de falta. Internacional absoluto en categorías inferiores. Buena recuperación de balón. Ojo al servicio para Chiquini. No hay fuera de juego. Lo va a tener Chiquini. Está solo Alfonso. Tardó mucho Chiquini. Llega Calderón. El disparo. Gol. Gol del Club Deportivo Ronda. Vamos a ver, ese rebote se lo lleva Pablo. Muy bien, Pablo. Qué buen control, qué balón en largo para... Con 37 puntos en la clasificación y que tuvieron esa clara oportunidad en los primeros minutos. Hasta que en el minuto 88 ese sensacional servicio de Pablo Domínguez, de María, que rompía el fuera de juego y veía completamente solo a Corbacho, que estableció el definitivo empate a uno. Todos fueron los revulsivos que necesitaba el Club Deportivo Ronda, que consiguió acortar distancias en el minuto 63.